Bienvenidos al corazón de mi hogar, que es mi cocina. Hoy les voy a enseñar a preparar este revolcado de cacería de don Tranquilino García. Y vamos a ver el procedimiento. Cuando don Tranquilino asistió a mi tiempo, yo lo conocí. Calladita se lo tenía. Eso era un secreto que nunca había contado. Cada familia tiene una o más recetas que han venido de herencia desde nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y padres. Esta es una de ellas. Vamos a utilizar la carne de coche, ya sea lomo o posta. Le colocamos la sal al gusto y el tiempo adecuado de manera que el diente entre pues y se pueda comer. Vamos a pelar y lavar los mil tomates y luego los vamos a tostar. Ya tostaditos los vamos a apartar. La pepita de ayote ya limpia la vamos a tostar también de manera que no se nos queme. Si ya se chamuscó, ya se echó a perder todo. Este es el punto que yo quiero que lo dejen. También lo vamos a apartar. Vamos a utilizar media cebolla. Usted va a agregarle lo que usted desea, haciéndole la compañía con dos ajos. Ustedes tienen que ver cuánto de familia tiene y así van a preparar. Ustedes tienen las medidas en las manos. Yo sé que ustedes son bien inteligentes. Vamos a utilizar la pimienta chapa o pimienta gorda, como usted quiera, y lo vamos a tostar. Colocamos aceite y ya cuando esté caliente dejamos caer las carnes de manera que quede bien doradito, que es lo que buscamos. Esto le da un sabor delicioso a lo que vamos a licuar. Ya que esto se dora, en lo que esto pasa, vamos a licuar todos nuestros ingredientes y le vamos a colocar agua de la misma carne. Recuerden siempre quitarle el tapón a la tapadera y ponerle una servilleta para que no aviente todo y si no, después a limpiar todo. Ahí está todo, lo vamos a licuar. Tenemos que tener paciencia para que salga fino y de esta manera pues el recadito nos quede delicioso. Una de las formas que nosotros demostramos el amar a nuestra familia es siguiendo y preparando lo que ellos hacían. Ahí está, miren, en este punto le agregan ustedes el recadito y como recuerden, el barro siempre hierve solito, aunque le apaguen el fuego, aquí todavía tiene su toquecito. Ya solo consíganse unas buenas tortillas negras o tamalitos recalentados. ¿Y qué más? Ahí está. Ya. Todos que andan tan grandes, ¿va? ¿A usted le gusta la carne? Bueno, la verdad, cuando yo tenía su edad me gustaba. Vaya, ¿vio? La edad de su mamá también. Pero ya viejo, ya no. Esta receta es el revolcado de cacería de don Tranquilino García. A él le preparaban este recadito, pues se iba de cacería los fines de semana hace mucho tiempo. Y se iban a casar los venados, o tal vez los divorciaron, no supe bien la historia. Pero este recadito le preparaban, pues este recadito aguanta y no se descompone. Entonces, en honor a don Tranquilino García, vamos a disfrutar esta receta. Y muchas gracias a la nieta, la doctora, quien me compartió esta receta, pues así la preparamos. Y lo vamos a acompañar con estas deliciosas tortillas, mechas, negras, como usted quiera decirle, oscuras, como usted quiera, simplemente las vamos a disfrutar. ¿Usted tenía quién su dieta, doctora? Sí, todos son profesionales. Ajá, bien, pues. Ajá. Muy bien, y a salud de ustedes. Ah, padre. Pues yo ya no me acuerdo, mi cuerpo que iba a casar de nada. De repente fue uno de sus pretendientes. Adiós. Buenísimo. Muy bien, suscríbanse en YouTube, denle manita arriba y compartan. Adiós. Que está muy sabroso el recadito que le hacían a don Tranquilín. Adiós, Dios que los bendiga.